Gloria al Señor. Dios les bendiga. Es un privilegio es poder estar entrando a su hogar, poder estar otra vez en comunión con usted trayéndole así la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria al Señor. Yo le invito ahora a que nosotros oremos juntos para darle así al Dios Espíritu Santo que sea Él quien le hable a usted, quien le fortalezca, quien le trae a usted el consejo que usted necesita en esta hora. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo te doy gracias, Padre, por el privilegio que en esta hora tú nos permites, Señor, poder estar entrando a miles de hogares, Padre. Fortaleciendo a tu pueblo, sanando a tu pueblo, Señor, supliendo toda necesidad, Dios mío, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por bendecir a tus hijos en esta hora, Padre. Gracias te doy, Señor, porque el Dios Espíritu Santo hablará a través de mi boca y dará el consejo que tu pueblo necesita. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que vayamos a las escrituras. En el, el Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice su palabra: Gloria al Señor, quien nos llamó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria al Señor. Él nos ha llamado, nos ha salvado con llamamiento santo. Gloria al Señor. El tema que vamos a estar compartiendo con ustedes es cómo conocer la voluntad de Dios, ya que usted se refiere esta palabra a todo aquel que le ha dado el corazón a Jesús. A todo aquel que ya nació de nuevo en Cristo Jesús, la voluntad divina de Dios para todo creyente es, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 el, al 8, dice: Exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios que la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que está en esta tierra, la Iglesia que está preparándose para ser levantada en el día glorioso del Racto cuando todo hijo de Dios se irá de esta tierra en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios, el Padre, a través de Jesucristo, nos demanda a la Iglesia. A que nosotros hagamos, dice, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, dice, por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que están en el gobierno, por los que están los gobernadores, los senadores, los alcaldes, las autoridades, por todos ellos, tiene la iglesia que orar para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Para que ellos sean salvos, dice, para que ellos vengan al arrepentimiento, les sirvan a Dios con temor y temblor. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, que solamente es a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y nos dice el versículo 5: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, para que ellos conozcan, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. La iglesia tiene que orar por toda la juventud, para que ellos no se pierdan, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, por los maestros, por los, por los coches, por todos los que... Están cerca de nuestros hijos, nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que pedir a Dios que le dé a nuestros hijos gracia. Como le decía el salmista David, me has coronado, dice, de favores y misericordia, has saciado de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Así debe de ser nuestra oración por nuestros hijos, que ellos confesar y, y poner nuestras manos sobre ellos y pedir a Dios en el nombre de Jesús que ellos son coronados de favores y misericordia. Gloria al Señor, tienen el favor de Dios con los maestros, tienen el favor de Dios con los directores, con los consejeros, pero nosotros, la iglesia, tiene que orar, hacer rogativas oraciones. Esa es la voluntad de Dios, que la iglesia esté activa, que esté con el fuego, con ese fuego ardiente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, intercediendo por esta nación, intercediendo por los gobernadores, intercediendo por los maestros, intercediendo continuamente hasta que seamos levantados de esta tierra. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que los hombres se pierdan. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor y bendito el Señor por estar a través de estas cámaras anunciando la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación que es Jesús el hijo del Dios eterno para que los hombres conozcan a Dios, conozcan que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que contempla toda la tierra. La palabra nos enseña que Dios los ojos de Jehová dice, contemplan toda la tierra, porque el propósito de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús sirvió de puente para que nosotros a través de Él llegásemos al Padre Celestial. El Padre Celestial, cuando nosotros le pedimos perdón, le decimos a Él que nos limpie con su sangre de nuestros pecados, que nos haga una nueva criatura, que seamos diferentes. El Padre Eterno nos vea a través de Jesús santos. Y por eso Él nos dice aquí, quien nos ha salvado, dice, y nos llamó con llamamiento santo para que intercedamos, para que clamemos, para que hagamos acciones de gracia por todos los hombres para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Y nos dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, dice, predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Gloria al Señor. La iglesia tiene que estar orando. Como nos dice, orad sin cesar, orando en todo tiempo, alabando al Señor, agradeciéndole por todo lo que Él es, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y así como por gracia nosotros fuimos salvos, gloria al Señor, como nos dice Efesios 2, 8: dice, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros fuera por obra, no, ha, no es gracia, sino que por la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por medio de la fe, por medio de oír la palabra, por medio de oír el mensaje. Por medio de reconocer que Jesús es el Señor y que solamente en Jesús hay vida eterna. Gloria al Señor. En esto nosotros tenemos que gloriarnos en la grande misericordia que Dios ha tenido en nosotros. Y así como Él ha tenido con nosotros, así Él tiene para todos aquellos que vienen a al perdón de pecados que vienen a ser lavados con la sangre de Jesús, a invitar a Jesús que entre en sus corazones y que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, gloria al Señor, bendito su nombre y nos sigue diciendo en primera de San Juan capítulo 2 versículo 2 y 3 y es y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si seguimos sus mandamientos. Gloria al Señor. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, si nosotros oramos al Padre en la voluntad de Dios, es porque usted le ha conocido, es porque usted ha reconocido que solamente Jesús tiene la vida eterna. Y en Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, y esta es la, la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria al Señor. Qué hermosa es su palabra. Nosotros podemos reconocer que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que cuando nosotros le clamamos, Él nos oye, cuando nosotros Pedimos por alguien, él nos responde. Él es un Dios vivo. Él es un Dios poderoso. Por eso su palabra demanda que nosotros le reconozcamos, que nosotros le conozcamos a él a través de su palabra. Gloria al Señor. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra fe se va, se va, se va creciendo, va creciendo. Esa palabra en nuestro espíritu, gloria a Dios, y estamos en contacto con Dios. Gloria a Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5, nos dice su palabra. Y ni mi palabra, dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ¿Cómo es que usted va a tener esa fe cómo va a fundamentar esa fe que es el poder de Dios como dice Romanos 10:17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando usted va manejando y va escuchando el mensaje de la palabra, el Espíritu de Dios está haciendo contacto con su espíritu. Y ese, ese espíritu que usted tiene, que fue dado de Dios, es el que usted va a edificar. Es el que debemos tener, uh, tener el mantenimiento con el fuego. Gloria al Señor, es el que nos lleva continuamente a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Por eso dice, ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. Dice porque por gracias soy salvo, por medio de la fe, no por obra, dice, para que nadie se gloríe, no porque usted sea muy buena gente, no porque usted de todo lo que usted tiene, usted va a recibir de Dios. No, dice que es por gracia, por la grande misericordia, de Dios. Y ve aquí lo que nos dice aquí su palabra. Si usted recibe a Jesús como su Señor, usted lo recibe a Él por fe, no por obras, no por lo que usted es, no por lo que usted eh, eh, dé, sino que es por fe. Gloria a Dios. Dice sabiendo que del Señor, cuando usted Ora por, la, por, la, por esta nación, ora por los gobernadores, ora por las autoridades, ora por los maestros, por todos aquellos que traiga a su mente sus nombres, usted tráigalo a la presencia de Dios. Cualquier necesidad que esa persona tenga, usted póngala en la presencia de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros oremos los unos por los otros. Gloria a Dios. Y dice aquí en Colosenses 3:24, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, orando, intercediendo por el pueblo, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, servís. Sirves con Jesús en esta tierra y de Él es que tú vas a recibir la recompensa. Gloria al Señor, pero mantente firme en el camino eterno, obedeciendo la voz del Espíritu Santo a lo que Él te guía a hacer. Tú vas a recibir la recompensa. Vas a ser heredado. Gloria al Señor, porque a Cristo el Señor dice. Servís, gloria al Señor. Cuando obedecemos a orar por esta nación, orando por todos los hombres para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, Él nos recompensará a cada uno de nosotros, porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad, gloria al Señor. Esa es la voluntad de Dios, que se predique su palabra, se enseñe su palabra en la televisión, en la radio, en las calles, las hermanas en, la, en sus hogares, intercediendo por la nación, intercediendo por su esposo, por sus hijos, por la escuela, por la educación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Él nos llamó. Por eso él nos salvó. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra a nuestras obras, sino según el propósito suyo, dice. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Gloria al Señor. Antes que nosotros naciéramos, él ya nos había predestinado a llamarnos, a que heredáramos la vida eterna. Yo quiero decirte, querida hermana, que por primera vez tú me estás viendo a través de esta pantalla, que hay una oportunidad para ti. Hay un propósito que Dios tiene para ti de salvarte, de rescatarte del lodo cenagoso de que Él quiere sentarte hoy en lugares celestiales con Cristo Jesús, que tú reines en esta tierra, que tú gobiernes toda la creación de Dios, creyendo en su santa palabra, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Él es el que te transforma. Él es el que te cambia, Él es el que te hace hoy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo tú vas a nacer de nuevo en Cristo Jesús? En Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9 nos dice, pues que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora la puerta de tu corazón es tu boca. ¿Quieres tú hoy invitar a Jesús? que venga a morar en tu corazón, que Él perdone todos tus pecados y que Él escriba su nombre en el libro de la vida, confiesa conmigo esta oración. Gloria al Señor. Dile así, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí y resucitó, y ahora Él está sentado a la diestra del Dios Padre en las alturas. Jesús, ven a mi corazón, límpiame con tu sangre de todos mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Séllame con tu Santo Espíritu para que yo nunca me aparte de tu camino eterno. Te doy gracias porque hoy nací de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Lee la palabra de Dios para que a través de ella tú conozcas al Dios vivo. Si tú estás enfermo, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice... Que él llevó en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia y que por sus llagas tú has sido sanada. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú llevaste en tu cuerpo toda enfermedad y toda dolencia y yo ato todo espíritu de tumor, todo espíritu de enfermedad, todo cáncer, toda leucemia, toda diabetes, toda enfermedad incurable. Yo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y te ordeno que sueltes esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús y lo declaro sano para tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Su palabra nos dice que el deseo de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te doy gracias, Padre, porque el deseo tuyo es que tu pueblo tenga todas las cosas en abundancia, mi Dios. Tú eres el principal en suplir toda necesidad, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por suplirles, Padre Santo. En el nombre de Jesús, para que todo vil sea pagado, toda renta sea pagada y ellos puedan tener abundancia, Padre. Gracias te doy. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres verdadero. Gracias porque tú eres santo, Señor. Y tú cumples tu palabra, Señor, en cada hogar, en cada negocio, mi Dios, supliendo todo lo que les hace falta conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si usted recibió a través de este programa a Jesús como su Señor y su Salvador, si tú hiciste hoy a Jesús tu Señor, escríbame o llámame por teléfono. El teléfono está en la pantalla, la dirección está en la pantalla y será un gozo saber. Lo que Jesús está haciendo en su vida. Recuerde que Jesús es el Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él te promete que si hoy tú le diste tu corazón a Él, su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa será salvada. Toda tu casa será bendecida. Gloria al Señor. Hay promesa de Dios que tú serás bendito en tu salir, bendito en tu entrar, bendito en el trabajo, bendito en la ciudad, en todo lo que tu mano tocare será bendito. Gloria al Señor. Todas esas promesas te pertenecen a ti y por eso alábale, glorifica al Señor porque para siempre es su misericordia. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él es rey de reyes y señor de señores. Él te ama, él te ha salvado y él te eh, seguirá cuidando desde ahora hasta el fin. Gloria al Señor. Ora por este programa para que miles de almas sean alcanzadas para el reino eterno para que miles de puertas sean abiertas y poder anunciar la grandeza de Jesús, las maravillas de Dios. Gloria al Señor, que Dios te bendiga y serás del próximo programa. Amén.